soy Manuel de Jesús Valdenebro Redondo, diputado federal por el primer distrito de Sonora, y que tengo el honor de presidir la Comisión del Trabajo. Una gran responsabilidad, la cual seguiremos desempeñándola con el apoyo de todas las bancadas. La implementación es un gran reto. Uno, el recurso para la implementación, que aparezca el centro de registro, que ya fue autorizada esa ley orgánica, y asimismo la implementación de los tribunales. Aquí nosotros cambiamos la ley. Quien cometa delitos electorales es considerado delito grave en este país, en la elección popular. ¿Y por qué hacia el interior de un sindicato pueden cometer violaciones en materia electoral y no les pasa nada? Creo que fue algo que se nos pasó a los diputados, y reconozco porque yo también estuve en esa mesa, donde pusimos una ley: tienes que respetar que el voto sea libre, directo y secreto. Pero ¿qué tal si alguien de la organización o parte de los patrones se inmiscuyen en la elección? Que eso lo escuchamos en todas partes, ¿eh? Donde el sindicato amenaza a un trabajador, donde lo quiere comprar, o 20,000 cosas que pasan en una elección. Bueno, tú demandas la elección porque no estás de acuerdo. Y ya que ganas el proceso, ¿qué pasa? Dicen, el laudo dice, mala la elección, repite el proceso. Y el repetir el proceso, pues creo que no le asusta a nadie. Porque en cuanto y pasa eso, yo renuncio, me tumban mi elección, se queda un interino, que es de la misma estructura. Vas a citar a 6 meses la elección. Y por mientras, a los que fueron sus contras o los demandaron, les dan infierno. Creo que ahí nos faltó esa pequeña parte. Y creo que los norteamericanos están preocupados por eso. Dicen, ¿cuándo la implementación? Creo que nos faltó esa herramienta. Tendremos que ser muy respetuosos de vigilar y proteger la autonomía sindical, pero no puede haber un estatuto por arriba de la ley. Vamos poniendo esas leyes para quien comete errores, porque hay quienes son democráticos, y mi respeto para ellos, pero los que no son, vamos a decir, todos los del apartado B y los del Seguro Social, que somos servidores públicos, creo que todo servidor público, cuando comete una violación de la ley, es que es lo primero que le dicen, inhabilitado. Y depende del grado, pues son multas y hay hasta sanciones penales. Pero bueno, no nos queremos mirar como una ley agresiva contra los representantes sindicales o los miembros de los patrones o de la propia organización. Simple y sencillamente transitemos, porque si cometen alteraciones en materia electoral, deben de ser sancionados, no nada más reponer el proceso. Si estamos hablando que los votos son libres, directos y secretos, asimismo en una elección para un puesto de elección popular, es quien hace trampa, delito grave. En este país, todo el que se someta a una elección o participe en ella, pues que lo haga de una forma transparente, que se acaben las trampas, que los que representan a los trabajadores son los que los trabajadores decidieron escoger. Agradecerles a quienes tienen la confianza que desde esta comisión ha habido esa claridad y apertura hacia todas las bancadas, y agradecerles, yo creo, a todos mis compañeros de todas las bancadas, porque hemos llegado a grandes consensos. Si no, estas grandes reformas no hubieran salido. Muchísimas gracias.